Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en nuestros pueblos mágicos del Salvador. Recuerden que este segmento está destinado para que podamos conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Y nos encontramos en un municipio de Chalatenango muy especial porque tiene una gran historia y cultura. Y nos encontramos en Tejutla. Así es que acompáñenme durante el recorrido para conocer también parte pues, de la historia de este lugar. Así es que vamos entonces a hacer nuestro recorrido. Según la historia, de acuerdo a los estudios de Jorge Lardé, Tejutla se fundó alrededor del siglo V, siendo una importante localidad chortí. Su ubicación primitiva era el lugar conocido como Las Mataras, destruida por la conquista española. En el año de 1770, Pedro Cortés estableció la población en 338 habitantes, compuestas por 81 familias de indios y una de ladinos. El 22 de abril en 1893, en la administración del presidente Carlos Ezeta, de la Secretaría de Instrucción Pública y Beneficencia, se acordó el establecimiento de una escuela mixta en el Valle de Quitasol. Otro dato importante sobre la información general de este municipio es que su área de 107.48 kilómetros cuadrados y la cabecera tiene una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Las fiestas copatronales se celebran del 21 de junio al 3 de julio en honor a Santo Tomás Apóstol y sus fiestas patronales o tradicionales son del 12 al 21 de diciembre. El topónimo de Tejutla es náhuatl y significa lugar de las brasas. De hecho, es un lugar muy cálido, bien calientito o ciudad caliente. A través de los años, el poblado ha sido conocido como Texutla, Tejutla, Tezutla, Santo Tomás Texutla y conocido ahora como Tejutla. Sus ríos y sus cerros tenemos el Empa, Soyate, Amayo, el Río Grande, muy espectacular, Chihuatón, Tiguarón, Metayate, Zarco y San José. Las cordilleras pertenecen también al Otepeque, Metapán y da lugar a los cerros Doña Ana, dos cerros, el Cerro El Chino, Las Tunas, El Cajón y El Ocotillo. Los lugares impresionantes donde usted puede preguntar también al municipio y los tejutlenses le van a indicar cuáles son los sitios turísticos de recreación y sin duda le van a comentar sobre el Río Grande y sus pozas, las cuales se ubican en el cantón que lleva el mismo nombre. También se encuentra La Peñona, una enorme roca que se puede divisar desde el pueblo y si se anima a subir hasta ahí podrá disfrutar de las hermosas vistas de Chalatenango y de Tejutla. Estamos a 45 minutos desde la zona urbana, así es que si desea ir, pues hay que llevar calzado y ropa muy cómoda. De hecho, para poder visitar Tejutla, usted debe de tomar la carretera troncal del norte. Y un lugar muy, muy, muy importante es que tenemos un centro comercial acá, donde lo conocen como El Coyolito, que es un lugar muy importante de comercio y sobre todo donde usted puede encontrar variedad de lugares para que usted pueda degustar y conocer también con su familia. Continuamos el recorrido. Estamos aquí con Saúl Antonio Solórzano, lo encontramos acá en Tejutla. Él es animador, ¿verdad? De fiestas infantiles, 15 años, para todas las edades. Y muy representativo su vestuario y muy característico también dependiendo de lo que usted necesite. Gracias. Y Saúl Antonio Solórzano, a la vez el indio de Tejutla. Le quiero decir un poema muy grande a todos ustedes que pueden conocer y que el Señor me inspiró para este poema. Oh gran Señor, eres el dueño de oro y la plata, haces prodigio donde no lo hay, a nuestros hijos lo enderezas y los pones a plomo, sacaste agua de la piedra más dura del mundo, ungiste a cuatro príncipes y le permitiste 1000 virgen a cada uno, pidieron perdón, perdonaste, abriste los mares y le diste comida y bebidas tartares de pueblo amado. Gracias gran Señor porque tenía el poder, honor, lealtad, gracias gran Señor porque me diste la vida, gracias. Forever, se despide lindo de justo, gracias. Bueno, ahí está, muchas gracias. Busquémoslo en Facebook y démosle su like. Muchas gracias.
Y es así como realizamos este recorrido en el municipio de Tejutla. Por favor, no olviden suscribirse en el segmento también de Vagando con PH, compartir estos videos, dejar su dedito arriba, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!